Guerra de comisiones de investigación por la corrupción de las mascarillas. Este martes se constituye en el Congreso de los Diputados esa comisión de investigación y el mismo lunes por la tarde lo ha hecho en el Senado por el caso Koldo. Cámara Alta, Senado, impulsada por la mayoría absoluta del PP, se investigará la trama Koldo y con ella Ábalos, Armengol, Ángel Víctor Torres, el rescate de Air Europa y su presunta relación con la mujer del presidente del gobierno. Comparecientes se irán sabiendo, pero adelantan a la presidenta del Congreso y avisan. No descarte usted ninguna opción en relación con la comparecencia del presidente del gobierno. También le digo, tiempo al tiempo. Cámara Baja, Congreso, impulsada por la mayoría del PSOE y sus socios de investidura, se investigará en general la compra de mascarillas durante la pandemia. Y aquí entra y de lleno Isabel Díaz Ayuso y su pareja. Que la señora Ayuso lo que tiene que dar es explicaciones. Hasta ahora lo que ha hecho es mentirnos y huir a Latinoamérica. Con el anuncio además del PSOE de Madrid que se personará como acusación particular en el caso judicial del novio de la presidenta. Allá ellos con esas actividades y con esas actitudes chavistas. Guerra de comisiones y sus entresijos que se entrelazan con tres campañas electorales en el País Vasco, en Cataluña y en las europeas. Y para las europeas quedan la friolera de 70 días.